Y mis queridos televidentes, buenos días. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Tenemos una deuda ya con la Escuela Secundaria Técnica 84, de esas ocasiones en que teníamos cita y algo sucedía, el tráfico, los compromisos, pero no se nos iban a escapar vivos porque queremos saber y conocer de esta Escuela Secundaria Técnica, de su gente, de su director, y hoy está con nosotros, nos acompaña el ingeniero Juan Ramón Brillanti Ramírez. ¿Cómo está, ingeniero? Muy gustoso de estar aquí en este espacio. Yo agradezco mucho las atenciones que han tenido, pese a las fechas que hemos cambiado por situaciones de fuerza mayor, pero contento como si fuera la primera agendada. Aquí Así es. estamos listos. Pues qué bueno, sobre todo porque la 84 es una escuela que siempre ha tenido gran prestigio. Una escuela de mucha tradición y bueno, teníamos que conocer más sobre ella. ¿Cómo define usted a su escuela? Pues la Técnica 84, en el caso muy personal, es un plantel que significativamente lo llevo en mí. En ese plantel, en el año 87, yo inicié como instructor de banda de guerra y hace casi 3 años tuve la oportunidad de regresar con una función diferente, la de director de plantel. Con agrado llego a esa escuela. Encuentro todavía a muchos de los compañeros, maestros, personal en general de aquellos años, cuando me conocieron con mucho cabello más y menos kilos. ¿Cuántos años después? Cerca de 18 años. Entonces la población de maestros está muy arraigada. Sí, y precisamente el plantel inicia en un octubre de 1984. Los pocos maestros fundadores del plantel, pues ya están llegando a sus años de servicio, Claro. inician sus trámites de prejubilación, llega el momento en que ellos ya cumplieron con su meta, con su función docente, la mayoría de ellos, algunos compañeros de servicios y administrativos que también ya están por retirarse. Esto significa que a lo largo de casi 30 años, este plantel ha abierto las puertas para la comunidad de ese lugar. Al cabo de la historia de este plantel, me han antecedido 9 directores. En este caso, yo llego en décimo lugar. Checando la historia del propio plantel, observo que hubo 2 directores que estuvieron aproximadamente 6 años en su gestión. Uno de ellos fue el ingeniero Luis Peña Mansur y el otro, mi compañero al que llego a relevar, el doctor Carlos Hernández George. Yo voy por 3 años, espero que ese reto lo pueda también alcanzar y si se puede superar. Claro que sí. ¿En dónde está la escuela? La escuela se ubica en Cafetales y Las Bombas, aun cuando el domicilio oficial maneja Avenida de Las Bombas, esquina con Yajalen, sin número, pero la referencia más precisa es Eje 3, que es Cafetales, con Calzada de Las Bombas. Esto es en la delegación Coyoacán. Sí, estamos hablando de una zona que si bien podríamos pensar que económicamente pudiera ser un poco más desahogada, sabemos que no en todos los casos. ¿Qué características le da esta zona a la escuela? Miren, yo estoy muy seguro que de la puerta hacia el interior hacemos maravillas porque sea un ambiente agradable, instalaciones dignas. Sin embargo, sí tenemos una complicación como en todos lados, lo externo. Es común que la comunidad está pues con lunarcitos negros de esas personas que con mucho ocio y con ideas diferentes se acercan para hacer de las suyas en el sentido vulnerar a nuestros menores alumnos. Sin embargo, con la comunicación que manejamos, el diálogo con padres de familia, insisto, hacemos hasta lo imposible para, como bien dice el refrán, andar en el fuego pero no quemarse, porque queremos que nuestros alumnos sean ciudadanos de bien, son los que mañana nos van a gobernar. Por supuesto. Eso es lo que tenemos como propósito. Es muy fuerte, digamos, el problema, por ejemplo, de delincuencia, de vandalismo en la zona. Es mayor el que manejen sustancias tóxicas en general.
y por eso estamos al tanto. Claro. El apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido permanente. Yo sé que muchas veces no se dan abasto porque es el momento en que nos visitan para el cambio de turno, pero muchas veces al contactarlos vía telefónica y saber si están en camino, pues me llegan a comentar que acudieron a un accidente, a un asalto. De todo lo que lamentablemente sucede en la zona que tienen a su cargo, pues hay prioridades y muchas veces por eso ya cuando nos visitan, ya todo sucedió. Y me refiero al cambio de turnos, que siempre es importante la presencia de ellos para resguardar a nuestros alumnos y por supuesto a los propios papás que están en Claro. espera. ¿Es muy grande su población? En turno matutino tenemos aproximadamente 740 alumnos. Son 18 grupos, 6 de cada grado. En el turno vespertino son 450 aproximadamente y la matrícula corresponde a 6 grupos de primero, 5 de segundo y 4 de tercer grado. ¿Y cómo son sus alumnos? ¿Cómo los podría usted definir? Los alumnos que tenemos afortunadamente en el plantel requieren de mucha orientación para que ellos vean que lo que nosotros pretendemos es siempre estar salvaguardando su integridad física, psicológica y social. En la mañana, por ser más grande la población y por tener más actividades que debemos atender en todo sentido, como las administrativas, el acercamiento con ellos llega a ser más corto. Sin embargo, el pasar entre ellos, saludarlos, como ellos lo hacen de chocar la mano, eso genera una sonrisa inmediata en ellos, porque bueno, de por sí el modelo que me cargo, piensan que el decir director es siempre regaño y no, Claro. yo también soy amigo de ellos y tengo algo, en mi formación soy muy niñero, sin embargo, pues también hay que distinguir los tiempos, los espacios. Pero cuando hay esta oportunidad, ellos se dan cuenta que también sé sonreír y también los sé Claro. escuchar. ¿Qué beneficios trae este tipo de interacción con los chicos? Hay diferentes estilos de dirección, entonces hay directores como más estrictos, más tradicionales, pero en su caso, ¿qué beneficios le trae llevarse bien con los chicos? Precisamente que se den cuenta que somos un solo equipo, en donde ellos, sus papás y nosotros como escuela, estamos fortalecidos para cumplir con un compromiso, que es la educación. El acercarme con ellos entonces permite que lleguen a casa y platiquen lo que pudimos dialogar, lo que pudimos hacer. Hay una situación que seguramente es común en los planteles, el hecho de que la puerta de la oficina de un servidor está abierta para recibir alumnos, papás, personal en general. Y muchas veces el ingresar a la dirección, los pequeñitos piensan que es algo imposible o solo es para alguna sanción y no, muchas de estas cosas son dialogar con ellos. Claro. ¿Qué tan difícil es trabajar con ellos ya académicamente? En ese sentido, y que es lo que nos saca muchas canas, pero además es nuestra razón de ser, Así el es. convencerlos, el que ellos se den cuenta que su preparación académica es lo fundamental dentro del plantel. Sin dejar a un lado que como es un nivel de educación básica, la otra parte que complementa es la formativa. En lo académico, en las ceremonias cívicas, yo estilo el invitarlos, el convocarlos a que cumplan en tiempo y forma con sus respectivas materias. Apenas este lunes en ceremonia turno matutino fue uno de los temas que yo abordé, en el sentido de que vamos por el cierre del segundo bimestre. Y hacerles ver que es aquí y ahora, para que no se nos confíen. Y bueno, me espero al siguiente semestre, me espero al extraordinario, sino decidir lo que mejor convenga para ellos en el momento. ¿Y sus maestros, cómo los atienden? ¿Qué preparación se requiere para atender a la población de su escuela? En el caso de nuestros compañeros docentes, yo me siento muy orgulloso de contar con ellos. Porque la virtud que tiene secundarias técnicas es la preparación multidisciplinaria. En este sentido, me refiero a que tenemos docentes que son de formación, egresados de escuelas normales, pero también tenemos al dentista, al licenciado, A los al arquitecto, a los especialistas. especialistas.
Y el trabajo en academias, el trabajo colegiado es en donde se pueden unificar criterios. Quiero destacar que a lo largo de los consejos, bueno, de las sesiones del Consejo Técnico Escolar, tanto los 5 días previos al arranque como los 2 momentos que ya tuvimos a final de septiembre y de octubre, nos ha permitido un mayor acercamiento, buscando lo mejor para nuestros alumnos. Sí es más tarea, sí es complicado, pero todos estamos seguros de la necesidad que se tiene para atenderlos y que la mano del docente, que es la que apapacha en el hombro al alumno que en casa está solo, aun cuando tenga familia, pero por necesidades está Claro, solito, vulnerado. vulnerado, con tiempo de ocio, en la escuela es en donde viene a fortalecerse. Y este trabajo en el Consejo Técnico Escolar ha sido muy productivo. De hecho, yo aprovecho para comentarles a todos los compañeros, no solo los docentes, también se integra el personal de servicios educativos, todos los que tenemos relación con los alumnos han estado participando de manera muy propia. En este sentido, dice el lineamiento que quien conduce este trabajo de Consejo Técnico Escolar es el director. Y yo agradezco también a nuestras autoridades que esos días nos han dejado libres de compromisos para realmente cumplir con lo dispuesto en esta normatividad para bien de nuestro servicio escolar. Claro, a mí me da la impresión con todo lo que nos platica el ingeniero, que su comunidad es como muy apapachadora, muy afectiva, como que se sienten los alumnos a gusto y bueno, los resultados así deben de ser. Sí. Por supuesto, siempre va a haber algún alumno con alguna situación diferente. Otra de las virtudes del plantel es que se cuenta con el servicio de USAER. Estos alumnos sabemos que necesitan una atención Claro. propia, una adecuación curricular, y aun cuando nuestros compañeros docentes hacen lo que les corresponde, tienen que ponerle un plus para atenderlos. Y muchas veces los papás de estos alumnos llegan a pensar que se les da el trato igual que los demás, en condiciones normales, por decirlo de algún modo, pero sí se les está atendiendo. El apoyo de la compañera de USAER ha sido muy valioso para nosotros como plantel. En ambos turnos tenemos el servicio y eso sí nos viene a favorecer. Al platicar con otros compañeros, sabemos que USAER no está en todos los planteles, al No, contrario, son así. poquitos los que Los tenemos beneficiados. esa virtud en este sentido del servicio escolar. Y a mí me quedó muy grabado una situación el pasado 10 de mayo. Nosotros estamos listos para recibir a los alumnos, que es muy cierto que llegan pocos porque es el día que tradicionalmente se reúnen con la familia, con la abuelita, con las mamás de familia. Claro. En turno vespertino de los alumnos que llegaron, al estarlos atendiendo, a una muchachita de tercer grado en ese momento le preguntábamos que por qué había ido al plantel en el sentido de que si no tenía plan familiar. Ella nos contestó que ella se sentía más contenta estando en el plantel porque ahí sí se le quiere, sí se le hace caso. Desgraciadamente, y bueno, porque ella nos los comentó, dice, la reunión de familia es con la familia precisamente de la pareja de mi mamá y yo ahí no me siento a gusto. No, qué Entonces, qué mejor ejemplo de que claro. las puertas están abiertas para recibirlos, aun cuando sea el día más frío, el día más lluvioso, alguna fecha en especial a conmemorar, estamos listos para recibirlos. Y es que esa es una de las funciones ahora que debe tener la escuela en un mundo en que los chicos están afectivamente necesitados de apoyo. Claro, y necesitan encontrar en nosotros a ese profesor, pero también amigo, que le brinde la confianza para brincar obstáculos que en su camino tan cortito que llevan por la edad que tienen ya se encuentran. Y en este sentido también llega a haber maestros que, como tienen por su horario a la mayoría de grupos, son con los que más se acercan, por supuesto, y que sigue siendo el maestro un eslabón para comentarnos cuando así se requiere de alguna situación que algún alumno está
pasando, alguna atención especial que se les deba de brindar. Pues un gran trabajo, una gran comunidad. Y bueno, creo que la tenemos por ahí en el chat también. Desde tempranito estaba conectada ya a su Sí, escuela, esperándolos. nos echan porras. Claro que sí. Vamos a escuchar, querido Sensei Medrano, los comentarios en el chat, si nos haces favor. Y claro que sí, Susana, tenemos aquí una comunidad amplia y participativa. Tenemos que dejar saludos para la escuela 84, sin duda. La técnica 104, 110, 113, 14, 37, 53, 84, 91, la 96, la 98. Y otros tantos que están ahí registrados con unos números un poco largos. Ya sabes cómo queda el chat de repente. Y tengo que darle estos saludos, señor director. Dice, por ejemplo, la técnica 84, un saludo al ingeniero Brillanti de parte del coordinador de actividades tecnológicas del turno matutino. Y le manda un saludo muy afectuoso también el ingeniero Mario Espinosa. Dice la técnica 14, interesante la historia de superación de empezar como instructor de banda de guerra y llegar a director. Felicidades. Y dice acá la técnica 78 en voz de Lulú. Qué bueno que se dé el tiempo para convivir con los muchachos. Pues ahí está nuestra comunidad manifestándose. Este comentario me agrada mucho. Pues precisamente es la esencia de este programa Ideas Directas, ¿no? Claro. Vemos a los directores a veces como el ogro, como el que no me da permiso, como el que es demasiado estricto, ¿no? Pero la parte del ser humano, la parte del trabajo, del gran trabajo que hay, que es calladito, ustedes no se quejan, están prácticamente todo el día y a veces toda la noche pendientes de sus escuelas, hay que rescatarlo, valorarlo y bueno, pues apoyarlos. Sí, fíjense que tenemos muchas actividades, tenemos una agenda llena, al igual que todas las áreas de nuestra propia dirección general, pero lo que nos distingue es eso, ¿no? Que cumplimos, a lo mejor dando unos minutitos más allá del horario normal, pero estamos avante, ¿no? El día de ayer por la noche, hasta que terminé un documento que hoy debo de entregar a la zona 4 Sur, que es a la que pertenecemos, me retiré del plantel para que hoy el nervio no estuviera tan fuerte, ¿verdad? Y cumplir también en este espacio que están brindando. El apoyo de mis compañeros en general, y ahora me refiero a los directivos, escucho de parte de aquí del compañero que leyó los saludos, el del coordinador Trini, el pasado lunes nos avisaron que éramos sede para la junta con el inspector y otros compañeros directores referente al Consejo Técnico de Zona Escolar. En este momento, al recibir esa indicación, yo platico con mi coordinador, lo sabes que mañana en mi biblioteca vamos a trabajar. Solo le tuve que decir eso. Ayer, previo a que iniciáramos, y como mera pregunta de rutina, profesor, ya tenemos el equipo, el cañón, la computadora, ya está todo. Ya tenemos el agüita caliente y luego con estos días que un Así es, sí, cafecito es claro. muy, muy rico, ya está todo. Cuando llegó, en este caso, el inspector general Sergio Fernández, que presidió el trabajo, y mis compañeros de otros planteles, subimos y efectivamente estaba todo. Estos apoyos son muy valiosos, porque aparte de ser un apoyo, es una parte de confianza Por supuesto. que permite que cumplamos con todo, aun cuando esté anunciado desde hace tiempo, aun cuando sea bomberazo, pero estamos listos para Así seguir es. adelante. Pues esos son los grandes equipos, los que trascienden y se notan, ¿no? En los resultados escolares. Así es. Y mientras estuvimos trabajando y el coordinador tecnológico Trinidad Flores estuvo listo por lo que se ofreciera, mi compañera, la coordinadora académica Miriam Robledo, atendiendo, por supuesto, lo propio de los grupos, checando que los maestros estén haciendo lo propio, o en el caso de los que están ausentes por incapacidad, por algún día económico, buscar las alternativas y entonces entra también, por supuesto, la presencia de servicios educativos complementarios, ahí con la responsable, la compañera Susana López Arceciú. Y bueno, pues en todo lo administrativo, mi compañera subdirectora, la maestra María del Socorro Muñoz Lomelí, y entonces ya cada uno tiene marcado lo que se debe de atender, y el que el director esté reunido en una junta de trabajo,
eso no implica que de momento hay pausa en la situación laboral, todo sigue. Llega el turno vespertino, ya estábamos por terminar, y de inmediato mi subdirector vespertino, el licenciado René Alejandro Ruiz Moga, se reporta con un servidor para saber si se ofrece algo y para comentarme que ya están listos recibiendo al turno. Y en ese sentido, mis compañeros coordinadores vespertinos haciendo lo propio. Lo refiero como inmediatos a un servidor, claro, pero todo el personal cumpliendo como debe de ser. Eso es lo que me llena de orgullo de ese plantel. Pues qué hermoso, qué hermosa escuela, qué hermosa comunidad. Y sobre todo esto que usted dice, cada quien haciendo su trabajo y haciéndolo bien y dando el plus, ¿no? Así que es. Que usted mencionaba. Así es, porque el trabajo de secundarias técnicas ha sido mejor aceptado, lo vemos al momento de las inscripciones para nuevo ingreso. Hay planteles de secundarias generales en el mismo entorno, pero la preferencia ha sido para técnicas. Esto nos ha permitido, y hablo en lo general de nuestro subsistema, el seguir teniendo turnos vespertinos con la población suficiente. Ven que es la mejor opción. Y bueno, pues esto es una cadenita, porque con la dirección de nuestro licenciado Manuel Salgado Cuevas, la preocupación y ocupación que ha tenido a lo largo de 15 años de gestión ha permitido que estemos, como se dice, un paso adelante. Sí. Simplemente este espacio siempre, es algo característico de secundarias técnicas. Hace algunos sábados que acudimos al Zócalo, dentro del marco de la Semana de la Ciencia y Tecnología de CONACYT. Pues qué emocionante que nuestras alumnas del Laboratorio Tecnológico de Conservación, Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos participaron, niñas de ambos grupos, con la asesoría de dos de nuestras compañeras, la maestra Patricia Álvarez Landa, por turno matutino, y en vespertino la maestra Hilda Colín. El estar ahí fue una experiencia fantástica, el convivir con otros compañeritos de otros planteles, el compartir las ideas con la gente que se acercó, pero el ver el módulo de DGSTV, esa es de secundarias técnicas y por supuesto todos claro, lo llevamos con mucho nosotros, orgullo, ¿no?, en la camiseta bien puesta. Así es, y bueno, es que además es un orgullo porque es el segundo año que nos invita CONACYT a participar en esta fiesta, nosotros felices allá transmitiendo. En el 90 aniversario de la SEP, que hubo el evento en el Auditorio Nacional, que también estuvimos ustedes allí. Ahí, también tuvimos la oportunidad de que alumnos, con la asesoría del profesor Francisco Saucedo, participaran, y bueno, el ver a los nuestros nos da gusto, el ver que representan a secundarias técnicas lo viene a fortalecer. Claro que sí, pues orgullosamente secundarias técnicas, así siempre es, la vanguardia. ¿Y qué cree? Tenemos más comentarios en el chat, está vamos muy activo, mi querido sensei. Efectivamente, querida Susana, tenemos una comunidad muy participativa. La técnica 84 dice, ¡hey! Saludos al ingeniero desde el Laboratorio de Informática. La técnica 104 comenta, la escuela es el segundo lugar donde los alumnos pasan el mayor tiempo después de su hogar, por lo cual formamos una familia adoptiva y como en toda familia hay que convivir con amor y calidad. ¡Felicidades! Y también acá le mandan saludos la profesora Leti Medina de la técnica 84 y de la 38, saludos de Yasmín Mora. Ah, muchas gracias. Tiene muchos fans. ¿Será? Yo creo que sí. Miren, ahí voy con el comercial personal. Yo fui alumno de la secundaria técnica 25. Ahí fue donde yo inicié como integrante de la banda de guerra. Del 83 al 86 fui alumno. Desde el 83 a la fecha he tenido esta oportunidad de estar en técnicas, por eso más que tatuada, ¿eh? Y en ese transcurrir de los años, con agrado el pasar por los diferentes niveles, me ha permitido convivir con los que fueron mis compañeros, con los que fueron mis maestros, con muchas personas en los diferentes ámbitos.
Si hay algún evento, por ejemplo, de bandas de guerra actualmente, la mayoría de los instructores me ubican y me muestran un respeto que yo les comento. Saben que yo sigo siendo su amigo. Me dicen, es que ya eres director, pero la amistad no se modifica. El haber pasado por la coordinación tecnológica, saludo a mis compañeros que siguen como coordinadores y la misma situación de con el mismo agrado. En ese sentido, con subdirectores, al saludarlos, igual, hace poco estuvimos en un evento en donde al platicar con la subdirectora de la 105, Norma, me hablaba de usted. Le digo, ¿qué pasó, compañera? ¿Por qué me hablas así? Es que usted ya es director y tengo que respetarlo. Luego es que siempre me has respetado y hasta me sentí raro. Y ya se dio cuenta que el estar en esta función cambia eso, la función más no a la persona. Y eso es como yo he querido mostrarme con todos los que son mis compañeros, mis amigos e incluso hasta con la misma familia. Es otra, otro cargo, pero sigo siendo el Juan Ramón Brillanti que conocen. Pues una gran persona, un gran ser humano detrás de ese puesto. Sí, sí, este es un paquetote. En el momento que en la maestría nos toca formular el proyecto de vida, ahí fue donde yo estampé el que mi deseo era pasar los diferentes niveles. Yo todavía era docente frente a grupo y afortunadamente se ha podido ir brincando a coordinadora, a subdirectora, a director y bueno, lo que siga también con gusto lo afrontaré. Pues qué gusto que esté formando también, bueno, parte de esta gran escuela y esperemos también mucho tiempo. Así es, y también yo quiero reconocer todos los apoyos que en diferente momento nos brindan nuestras autoridades, compañeros, amigos en general. El hecho de confiar en la persona creo que es algo muy importante y un compromiso mayor, porque si se confía en alguien, esa persona tiene que corresponder y eso es lo que yo pretendo con todos los que saben de mí, el poder darle siempre noticias favorables. Y si me tropiezo, que también me lleguen a decir, ¿sabes qué? El camino correcto, sugiero que sea por acá. Claro. Esa es la idea. Pues es que no en cualquiera se confía, ingeniero. Debe ser una gran persona, seguramente. Ya nos pasamos del tiempo, ¿cómo ve? No, pues qué rápido se va esto. Es que platicar con los directores de veras que es una gran experiencia, pero recuerden que la entrevista no termina aquí. Nos vamos a radio con el ingeniero Brillanti para platicar sobre la parte humana, la trayectoria personal, allá en DGES Radio con la compañera Nicte Navarro Toscano. Así es que no se despeguen. A continuación, aquí tenemos... nuestra escuela tenemos al 84, sí. Nada más, es que la ciudad está medio vuelta loca con el tráfico, la esperamos, hoy tenemos programa con el 84 y hoy salimos al aire con ellos, pero es en unos momentos más, mientras, ¿qué les parece si César ponemos un programita? ¿No, ya llegaron? Ya están aquí. Ya están aquí en unos minutitos, bravo, el 84 aquí en DGES TV, TV Aprendiendo, mi nombre es Susana Argueta, no se vayan, regresamos. Muchas gracias.